Yo también estoy muy conmovida. Ay, a ver si puedo. Gracias por esta obra de teatro. Sí. No, es una labor titánica levantar. Es un milagro que se estrene una obra de teatro. Se necesita pasión, se necesita un equipo amoroso. Además, veo dos que se aman, así que no les gusta, es hermoso. Y bueno, quiero decirles a ustedes dos que me invitaron que, Majo, yo la primera vez que te vi, ay, estoy un poco... Ay, es que además, termina en el momento más, ¿no? Como que dices, no, ahorita va a haber una luz y nada. Majo, yo la primera vez que te vi fue en Wicked, y me acuerdo que no te conocía tanto y te escribí un mensaje porque tu trabajo me conmovió muchísimo y me emocionó, y siempre que te veo, ay, Dios mío, siempre que te veo es admirable lo que veo en el escenario. Y Giovanni, eres de mis personas favoritas de este medio. Él fue asistente de dirección de una obra de teatro que hice y fue justo la persona con la que encontré el tipo de teatro que me gusta hacer. Generoso, puntual, amoroso, lo que vi ahorita en el escenario. Les deseo. Yo me voy a calmar. Les deseo una temporada exitosísima. Es el tipo de teatro que a mí me gusta, así que casi no hay nada más que dos actores con el corazón así. Gracias, gracias por hacerlo realidad. Gracias por su música, que es hermosa. Y que ojalá esté. Te apuesté lleno todas las funciones. Sí, gracias. Híjole, yo sí necesito un clima. Por favor, si hay galletas mirantes. Gracias. No, oye, cuando a mí me dijeron me estaba viendo rojo, yo dije, voy a un sitio para hacer pulseritas para la mano, para, o algo así, algo más que no, 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 yo nunca pensé que me iba a gustar. Personas, yo sí los invito a que ahorita mismo, los que tienen su celular afuera y los que no, sáquenlo y empiecen a tomar fotos de estas personitas, de todos ellos, y recomienden. De verdad, o sea, el teatro sí se hace muy de boca en boca. O sea, sí, de verdad necesitamos gente que diga, ve a verla, pero que no digas, hijo, qué bonita, bye. No, digan, qué bonita, ahorita mismo le voy a compartir a todos mis contactos, plebes, tienen que ver esto. Y chingue su madre el que no vaya. Porque ahorita la señora dijo y dijo bien, se necesitan muchas cosas, pero se necesitan muchos huevos. Y los señores tienen huevos, señores, de verdad, muchas gracias. Porque personas como nosotros estamos arriba de estos lugares, gracias a personas... ¡Ay, Dios mío! ¡Dios mío! ¡Güey, yo soy más fuerte que esto! En la tabla, gracias a personas como ustedes que tienen los tamaños para decir, me vale madre, yo creo en esto, y lo voy a poner en un escenario, y voy a buscar a dos personas que brillen, como brillan ustedes, que hagan magia en el escenario, que les partan la madre a la gente como los tamaños. O sea, de verdad, provoquen esto en más gente, compártanlo, hay cosas que sí hay que compartir, o sea, este sentimiento, bueno, igual no tan desagradablemente, pero sí, necesitamos sentir esto y necesitamos acordarnos de ese amigo que tuvimos cuando éramos chiquitos, necesitamos acordarnos de esos momentos de magia, de diversión, de cosa pura que nos han hecho llegar hasta aquí, y ojalá de verdad que encontremos esa puntita de hilo rojo y que nos lleve a esa persona. O sea, que tengamos la paciencia, la dedicación y la fuerza para llegar hasta el otro extremo y encontremos esa persona que nos haga vivir esto, pero que haya 15 minutos más, por favor. Que no vaya, vaya, que vaya, que vaya, que vaya, que vaya, que pase. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Bueno, perdón, esto debió haber sido...
creo que algo muy propio y así. Pero pues no, no fue lo que tiene. Quédense con toda la experiencia previa a mis palabras. De verdad, gracias. Gracias, digo, ya les agradezco a ustedes, les agradezco a toda la gente que hace posible que esto tenga vida. Pero gracias. Gracias por darnos su amor aquí, porque lo recibimos y lo recibimos bien. Creo que lo notaron, ¿no? Sí. Ya estoy bien mayor, muchachos. Consuman teatro, el teatro es cultura ahorita. Pero todos, hacia todos sus contactos, tienen que ver nuestro hilo rojo ya. Y chin chin, te quito mi amistad, adiós, y te corto la vida.